La Segunda Guerra Mundial fue una época de numerosas invenciones armamentísticas y tecnológicas que incidieron directamente en el resultado de la contienda. Desde rifles y acorazados hasta aviones y bombas nucleares, los científicos y diseñadores de ambos bandos llevaron hasta el límite sus industrias en busca del arma más eficiente para destruir al enemigo. Entre estas vanguardistas armas, una que merece nuestra atención es la brillante e ingeniosa bomba de rebote británica. Sí, no es broma, una bomba que podía rebotar en el agua para alcanzar una mayor distancia y posteriormente explotar. Creada por el científico inglés Barnes Wallis, esta fue extremadamente fundamental durante la Operación Chastise, que representó un gran golpe en el corazón industrial de Alemania en aquella época. Te habla Jorge Rojas, bienvenido a Armapedia. Prepárate para conocer la increíble historia de la bomba de rebote. Las represas alemanas de la región de Ruhr eran un objetivo de los británicos incluso antes de que estallara la guerra. Pero para 1942, estas eran básicamente una obsesión para el bando británico. La razón es muy sencilla. El agua era un elemento fundamental en esta zona industrial, ya que era utilizada también para generar electricidad. Alemania tenía muchas fábricas con rol importante en la guerra en esta región para la construcción de armamento, tanques y aviones militares, y los británicos estaban convencidos de que un ataque certero y exitoso que destruyera las represas representaría un duro golpe contra el Tercer Reich. Los alemanes sabían que las represas eran un objetivo del enemigo y eso explica la gran cantidad de defensas que tenían. No solo estaban protegidas por nidos de ametralladoras en la parte superior para derribar aeronaves atacantes, sino que, bajo el agua, tenían redes para evitar ataques con torpedos. Si los aliados buscaban destruirlas disparando un torpedo, este explotaría antes de llegar a la pared de la represa. Básicamente, estas represas alemanas estaban blindadas. No había forma en ese momento de llegar a ellas sin arriesgar cientos de vidas militares. Un bombardero militar tampoco hubiese sido muy efectivo, ya que las represas eran tan grandes y firmes que, por más que el ataque hubiera sido preciso, probablemente solo habría causado un daño superficial en la estructura. Nada importante. Incluso el efecto amortiguador del agua reducía las posibilidades de éxito con un bombardeo tradicional. Los británicos debían pensar otro plan y llevaron el problema a Barnes Wallis, un ingeniero, científico e inventor reconocido por su trabajo en el área de la aviación. La primera respuesta de Wallis fue la obvia: lanzar una bomba con un poder destructivo nunca antes visto. Una que pudiera pulverizar toda la represa, aunque solo le diera la parte superior. Sin embargo, esta idea representaba literalmente un problema enorme. Para tener ese poder, la bomba debía ser demasiado grande y pesada, y ningún bombardero británico sería capaz de cargarla hasta el objetivo. En consecuencia, esta idea fue desechada. Poco después, Barnes Wallis dio con una idea mucho más loca pero efectiva. Una bomba rebotadora, o como la llamaban los británicos, una bouncing bomb. El ingeniero tuvo esta idea mientras experimentaba con canicas en una bañera en el jardín de su casa. Allí descubrió que si la bomba fuese capaz de rebotar un par de veces sobre el agua como una piedra y luego hundirse cerca de la represa, el efecto sería mucho más destructivo, ya que el agua actuaría como un medio natural de apisonamiento, dirigiendo la explosión hacia la presa y haciendo presión contra la misma. Inmediatamente, Wallis comenzó a investigar esta posibilidad. Lo primero que determinó fue que la bomba debería estar girando en dirección opuesta al lugar hacia donde todo el cuerpo avanzaba. De esta forma, la bomba sería levitada bajo el efecto Magnus, es decir, que contrarrestaría la fuerza de gravedad hacia abajo y haría que la bomba golpeara la superficie del agua con mayor suavidad. Si lo hacía con demasiada fuerza, detonaría de forma prematura. Al mismo tiempo, el efecto backspin permitía que la bomba fuera lanzada desde 18 metros y a una velocidad de 375 km por hora sin explotar en el impacto. Wallis experimentó con canicas y pelotas de golf, por lo que era esperable que la bomba fuese esférica. Sin embargo, en las pruebas se determinó que funcionaba de mejor manera si tenía una forma cilíndrica, lo que le permitía mantener la dirección recta. El proyecto de Wallis fue aprobado y la construcción de la bomba de rebote se llevó adelante. Llamada también High Ball u Upkeep, esta medía 1.5 metros de largo y 1.3 metros de diámetro. Contaba con 3 pistolas hidrostáticas que medían la presión del agua a medida que la bomba se hundía de forma de estallar cuando alcanzaba 10 metros de profundidad. Simultáneamente y como resguardo, tenía una espoleta de 90 segundos que aseguraba la detonación en caso de que el mecanismo hidrostático fallara. La bomba de rebote pesaba unos 4.200 kilogramos, 2.700 de los cuales consistían en la carga explosiva. Su peso la hacía perfecta para ser cargada por el poderoso bombardero pesado británico Avro Lancaster. Con
Con el arma Hussar ya lista, la operación que fue bautizada Chastise entró en su etapa final. El objetivo de la misma eran las tres principales represas de la zona, Mone, Eder y Sorpe. La primera tenía 40 metros de altura y 650 metros de longitud. Sus alrededores estaban cubiertos por árboles y colinas, por lo que resultaba difícil para un avión atacante no quedar expuesto. La presa de Eder era similar en medidas, pero su embalse sinuoso rodeado de colinas la hacía aún más difícil de atacar. Y por último, la de Sorpe era la única distinta, ya que tenía un núcleo de hormigón de 10 metros de ancho, lo que la hacía más resistente. Para llevar a cabo esta peligrosa misión, que básicamente consistía en introducirse en una de las zonas más defendidas de Alemania para probar un arma nueva por primera vez, la Royal Air Force armó el Escuadrón 617 con los mejores pilotos del Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Todos ellos comandados por Guy Gibson, un joven piloto de 24 años que había demostrado su maestría en más de una ocasión. Finalmente, luego de intensas semanas de preparación contrarreloj, durante la noche del 16 de mayo de 1943, 19 bombarderos Lancaster despegaron en tres oleadas para cumplir la misión. Estos volaban muy bajo, apenas por encima de los árboles para evitar ser detectados por los radares alemanes. Guy Gibson encabezó la primera oleada y su avión fue el primero en visualizar y atacar la presa de Mone. Tal como Wallis había planeado, la bomba rebotó 5 o 6 veces en el agua. Esto antes de hundirse junto a la represa. Cuando alcanzó los 10 metros de profundidad, ¡pum!, estalló. Toda la represa se sacudió. 5 aviones más acertaron ese mismo objetivo, el cual se derrumbó antes de las 12:30 am del 17 de mayo. La primera oleada también logró destruir la presa Eder de la misma forma casi a las 2 de la mañana. No obstante, la defensa alemana fue férrea y logró derribar e inhabilitar varias aeronaves enemigas. Si bien las oleadas siguientes atacaron Sorpe, no lograron causarle mayores daños. La operación Chastise fue un éxito. La zona rápidamente sufrió incontrolables inundaciones, aunque muchos pusieron en duda el impacto que esto realmente tuvo en la producción industrial alemana. Lo cierto es que el éxito británico fue una importante inyección de moral para su población y un fuerte golpe para la reputación alemana. Trágicamente, uno de los factores que tal vez no analizaron es que la destrucción de estas presas produjo importantes inundaciones en los pueblos aledaños. Esto provocó la baja de unas 1.300 personas, la mayoría civiles alemanes. Durante la operación, de los 1.333 tripulantes participantes, 53 fueron dados de baja y 3 fueron capturados. Los sobrevivientes fueron recibidos y condecorados como héroes. Guy Gibson siguió demostrando su maestría hasta que finalmente perdió la vida por fuego amigo accidental en 1944. Esto luego de completar más de 170 operaciones militares a sus escasos 26 años. Por su parte, Barnes Wally siguió trabajando como ingeniero y en 1968 fue nombrado Caballero de la Corona Británica. Esta hazaña no tardó en llegar a los cines con la exitosa película The Dam Busters de 1955. Sin embargo, esta no fue la única consecuencia de la Operación Chastise, sino que en 1977, en una nueva modificación de la Convención de Ginebra, se prohibió terminantemente el ataque a represas enemigas, ya que esto podía causar severas bajas civiles como había ocurrido en 1943 en la Operación Chastise. De cualquier manera y de esta forma, las bombas de rebote o bouncing bombs lograron quedar grabadas en la historia militar. Un ejemplo de que la creatividad e invención militar suele ser más usual en tiempos de necesidad. Eso ha sido todo, suscríbete y activa esa poderosa campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Sin más, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.